Hello, hello, sorry. my camera got turned off. I don't know why, but okay, I'm here and I thank you very much. I do apologize for the inconvenience. Guys, no sé qué pasó, ya van 2 días. Bueno, 2 días no. 2 veces seguidas que mi cámara se apagó. Se apaga de la nada. Ya me preocupé porque es la primera vez que me falla después de 3 años. So, voy a ver si la puedo verificar para que no suceda de nuevo. So, las disculpas del caso. Pero, guys, les estaba comentando que voy a pasar la lista antes de hacer la introducción, ok, al curso. Y muchísimas gracias por estar a tiempo en clase, ok. Bienvenidos a todos y es un gusto volverles a ver. Y es un gusto volver. No solamente a ver a los nuevos integrantes de esta nueva familia, sino que pues también es un gusto ver nuevas caras. De verdad es un placer para mí, así que pues rapidito, antes de todo, voy a pasar a lista. Les voy a pedir que pongan todo su nombre completo acá en Zoom. Se vayan para la opción de participantes y busquen su nombre. Ahí hay una opción que dice más. O si es en inglés, dice more. Seleccione la opción que dice renombrar o rename y ahí usted va a poder cambiarle el nombre y ponerle todo su nombre completo de acuerdo a su DUI. Yo voy a mandarle en este momento una foto para que al grupo, no sé si todos están en el grupo en este momento, si no, les voy a mandar el link del grupo acá en el chat. Pero les voy a mandar cómo aparece la opción. Solo le tienen que dar clic derecho a su nombre y luego les va a aparecer la opción de renombrar. Y mientras estoy pasando la lista, guys, les voy a pasar el link de este grupo de WhatsApp para los que no estén en WhatsApp todavía. Ok, se lo voy a mandar acá en el chat de esta reunión para los que no están en el grupo todavía de WhatsApp. Denme un segundito. ¿Ya te cambió mi nombre? Ahorita veo. Sí, Jonathan. Thank you a lot. Muchísimas gracias. Gracias, Linda. Thank you a lot. Ok, ahorita se los voy a mandar el link de WhatsApp. Acá en este chat, revisa, please. Para los que no están en el grupo de WhatsApp, es muy importante que todos estemos porque ahí mandamos toda la información. Voy a mandarles el manual por si no lo tienen también por ahí. Ok. Vamos a ver a quién nos ha saludado. Jessica, hello. Hi, Mabel. Let's see who else. Lisette. All right. Good evening. Okay, great. So now let me go through the attendance list, guys. Yo creo que alguien más se ha ingresado, no, al grupo, no, ¿verdad? Bueno. Okay, great. So I have here Angela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Thank you. Cristian José López Pérez. Cristian José López Pérez. Present. Thank you. Daniel Arquímedes Florentino García. Present.
Great. Daniel Ezequiel Alvarenga Mejía. Present teacher, solo que el apellido está mal, es Álvarez. Oh, ok. Uh-huh. Álvarez, muchas gracias. Ahorita lo corrijo. Daniel Ezequiel Álvarez, ¿verdad? Álvarez Mejía. Thank you. Vamos a reportarlo hoy, porque sí estaba mal. Sí, gracias. Deme un segundo, vamos a ver cualquier cosa, guys, que esté mal por acá, me lo dejan saber para nosotros poderlo corregir, ¿ok? Vaya, ahorita estamos mandando la corrección. Bueno, muchas gracias, Daniel. Estela Mabel Orellana, ¿sí? Present teacher, my name is has a mistake too. Because... ¿Será que lo dije mal? Tal vez. Estela Mabel Orellana. No, I was. Yo era de Del Cid. Pero soy andino. Entonces yo mandé la solicitud con la empresa donde yo trabajo. Yo les dije de que les mostré mi duda y todo. Uh-huh. Y me dijeron que lo iban a corregir, pero no sé qué pasó. Ah, vaya, mándeme un mensaje, por favor, ahorita de su nombre completo y lo voy a reportar ahorita, que reporte también el nombre de Daniel y las disculpas del caso, chicos. No se preocupen. Gracias. Daniel Ezequiel Alvarenga Mejía. Alvarenga Mejía sería Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Bye. Ya se unió el grupo de WhatsApp, Mabel. Creo que me mandó un mensaje, ¿verdad? Mándeme ahí su nombre completo, por favor. Sí, sí. Ahorita, con gusto. Pero no me he unido tampoco al grupo de WhatsApp, ya lo voy a hacer. Vale, solo me manda su nombre para mandárselo ya a la persona que va a hacer las correcciones, las disculpas. Vale, me van diciendo entonces si hay algún otro error. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Bueno. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present. Muchísimas gracias. Bye, Estela. Ahorita acabo de mandar el video. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay, great.
Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. So only I have to say that I am listening now because I am driving. So I'm sorry. Okay. Thank you, Jonathan. Okay. Julio César Merino González. Present teacher. Thank you. Julio César Ramírez Arevalo. Julio César is driving right now, teacher. Julio César, vaya. Ramírez Arevalo, ¿verdad? Yes. Thank you, Kenny. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Thank you. Thank you, Kenny. Ok, vamos a ver, solamente vamos a dejar el de Julio César Ramírez Arevalo. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Thank you. Solamente Marina fue, ¿verdad? ¿O fue Marielos también? ¿Qué dijo presente? Marina. Ah, ok, perdón, es que se le escuchó un poco de eco, Marina. Pero muchas gracias. Gracias. Osvin Alexander Hernández Flores. Present teacher, but there is a mistake. A mistake. My last name is Flores Hernández. Oh, es al revés. Al revés, Osvin Alexis Hernández Flores y es Flores Hernández. Yes. Bueno. Ahorita lo reportamos. Ok, great. Entonces tenemos a Daniel Ezequiel Álvarez Mejía, Estela Mabel Oriana Andino, Osvin Alexis Flores Hernández. Thank you, Osvin. Ok. Ok. Mi nombre también cambió. Luis. Luis Ernesto Gómez García. ¿Cómo sería? Siempre igual. Quiere que le digamos Luigi. Ah, ok. ¿Verdad, Luis? Eso es. Luigi. No. Ay, Luigi. Bueno, ya decía yo que raro dije. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Thank you. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Smith, sorry. Present, teacher. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Great. Okay, guys. I thank you very much for saying present and this attendance list, okay? I really appreciate that. And we will start right now, okay? Sorry. We will start right now. Let me get a moment and I will go ahead and share the screen because we have the, sorry, because of my camera.
Let me know whenever my camera is off, because that is what happens sometimes. My camera automatically turned off. Deme un segundo, ahorita lo arreglo. Okay. I will share the screen just in a moment. Okay, now it works. Great. I will share the screen right now. Me dejan saber, guys, si pueden verla. Yes, teacher. Okay. Here you have. Sorry, there is something wrong. Definitely there is something wrong with my computer. All right, guys, so let's switch to English, all right? This is the module number 6, and this is the course English for Work Program Basic, module number 6, all right? My name is Ruth Noemi Murga Olmos, all right? And I will introduce really quick my name. Myself, all right, myself. Now, let me go ahead and switch in Spanish, all right, just to explain this for you, which is this introduction about INSAFOR, about the course, and about me. And later on, I will ask you to introduce yourselves as well. Okay, so muy buenas noches, guys. Bienvenidos al curso, a este módulo número 6. Felicidades. Sé que han hecho un enorme esfuerzo para estar acá y pues bienvenidos. Espero que este mes sea muy productivo y podamos aprender mucho juntos, ¿ok? Así que pues, como les mencionaba, mi nombre es Ruth Noemi Murga Olmos. Ustedes me pueden llamar Teacher Olmos. Teacher Noemi, it's fine. Estudié en la Universidad de El Salvador. Y me gradué de licenciatura en idioma inglés. Amo mucho lo que es mi carrera, ¿verdad? También he tenido alguna formación académica, como por ejemplo técnico operador Windows, Excel intermedio. El año pasado hice una especialización de marketing estratégico o digital. Y acerca de mi experiencia laboral, les puedo comentar que he estado trabajando desde el 2016 en el Centro de Capacitación en Idiomas, ITCA FEPADE. También desde el 2016 he estado en lo que es el rubro del call center. De hecho, empecé como representante del servicio al cliente. Luego, pues gracias a Dios, pude obtener una posición de supervisora y entrenadora, ¿verdad? Todos esos, esas opciones, ¿verdad?, que me brindaron fueron dadas por Teleperformance. Estuve trabajando ahí por 4 años, gracias a Dios. Y pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque pues aprendí bastante, ¿verdad? Además de eso, guys, he estado en un proyecto de Corsatur, siempre con el ITCA FEPADE. Y pues actualmente que me encuentro dando clases en Regal International, ¿verdad? De parte siempre de INSAFOR. Pues eso es un poco de mí acerca de mi formación académica, acerca de mi experiencia laboral. Y pues vamos a seguir con lo que es los requerimientos de este programa.
Es muy importante, guys, y por eso le estaba insistiendo al principio. No sé si todos están acá por primera vez, las nuevas caritas que veo, o ya habían estado anteriormente con otros, en otros cursos o con otros maestros, pero de igual manera es muy importante que estos requerimientos los sepan. Si tienen alguna pregunta, no duden en decírmelo. En este momento me pueden interrumpir y me pueden decir, teacher, tengo una pregunta. Y con gusto explicamos más a fondo acerca del punto que usted quiere tocar. Así que pues es muy importante que usted ponga su nombre completo al conectarse a la plataforma. Ese nombre completo tiene que estar de acuerdo a su DUI, guys. ¿Por qué? Porque pues recuérdense que de hecho en este caso sí tenemos la experiencia de que tenemos a dos personas con un mismo nombre, tal vez no todo el nombre, pero los primeros nombres son un poco, bueno, son muy similares, entonces por eso necesitamos todo el nombre, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, ¿qué pasa si de repente tenemos los dos nombres repetidos? Entonces no vamos a ver si la persona, qué persona se conectó los 120 minutos, ¿verdad? Entonces, al momento de auditar, INSAFOR siempre pide de que su nombre esté completamente completo, perdón. Dígame, Daniel. Creo que no. Sí, ahora ya le escuché. Hola, hoy sí. Hola. En mi caso, yo cuando me conecté, solamente puse mi primer nombre y mi primer apellido. Pero soy Daniel Arquímedes Florentino García, así estoy registrado, así me inscribieron. Entonces, no sé si en este momento hay problema por ello. No, y ese es el nombre que aparece en su DUI. Sí, pero en mi DUI aparece Daniel Arquímedes Florentino García. Ah, se inscribió diferente. Sí, correcto. Ah, entiendo. Fíjese que, para serlo honesta, no tengo mucho conocimiento de la parte académica en qué podría afectarle eso, pero para evitar cualquier inconveniente, Daniel, si quiere, puede contactarse con, creo que Giselle se está contactando con ustedes. Siempre hay una persona que les manda la información de todo el curso. Correcto. Vaya, entonces lo que podemos hacer ahí, ay, perdón, no había visto su mensaje, Daniel, hacerte que lo veo, pero entonces lo que podemos hacer ahí es que podemos contactarnos con ella y preguntarle si habría algún problema con respecto a eso. Pero por el momento, Daniel, si quiere, ponga todo su nombre completo o como usted se inscribió, mientras le dicen si hay algún problema que no esté exactamente igual a su DUI. No vaya a ser, pero siempre pregunte. Si no tiene una respuesta, si tiene problemas en tener una solución, me dice y entonces yo voy a hablar directamente con Giselle. Oye. Vaya, perdón. Según tengo yo mis registros, porque Giselle es la que se ha comunicado con nosotros. Estoy registrado como Daniel Arquímedes Florentino García. Así me llamo, así está en mi DUI. Justamente ahora, para ingresar a la clase, fue que yo me puse solo Daniel Florentino. ¿Hay problema en eso? Esa es la pregunta. Perdón, le malinterpreté. No, sí, en ese caso sí, perdón, Daniel. Tiene que poner todo su nombre completo en todas las clases. Ok, y en este momento lo puedo cambiar. Sí, claro que sí. Está inscrito en el grupo de WhatsApp. Correcto. Ah, vaya, ahí mandé una foto al principio de la clase de donde usted puede cambiar su nombre. Le da clic en participants o participantes, le da clic derecho a su nombre y ahí le va a aparecer la opción que dice renombrar y ahí puede cambiar su nombre completo. De igual manera, para que no esté en cada clase cambiando su nombre, usted puede cambiar todo su nombre directamente desde configuraciones de su plataforma. Correcto, correcto. Sí, ya. Justamente bueno. En este momento lo voy a cambiarlo. Le agradezco mucho, Daniel, por estar pendiente. Okay, gracias por la
Gracias por la información, muy amable. Y cualquier cosa estamos a la orden. Y sí, muchas gracias. Gracias, Daniel, que nos preguntó eso. Siga, es muy importante que se conecten con el nombre completo, como todas las clases, por lo mismo, ¿verdad? Por las auditorías que les estaba mencionando. Entonces, recuérdense que acá cada minuto de que usted esté conectado cuenta mucho. Entonces, es mejor tener todo su nombre completo. Así que, pues, eso. Y vamos a irnos al siguiente requerimiento, que en el caso de oyentes, guys, por favor agregar la palabra oyente entre paréntesis luego de su nombre. La cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. Si en cualquier momento usted tiene algún inconveniente, porque es muy entendible que a veces uno tenga una emergencia, algún inconveniente en casa o en el lugar donde usted se encuentra, usted me lo puede mencionar, me puede decir, teacher, mire, voy a apagar la cámara porque tengo X inconveniente, X problema, X situación, y con gusto la entendemos, ¿verdad? De igual manera, guys, les pedimos que tratemos de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que a veces es bien difícil, ¿verdad? Más que todo cuando uno está en casa y pues de noche es mucho más difícil porque es cuando toda la familia está ahí, ¿verdad? De hecho, yo estoy verificando ahorita. Yo tengo una aplicación, guys, que es súper buena. Se llama Crips. Yo se la voy a mandar y pueden descargarla ustedes. Desde su computadora, si están en la computadora lo pueden hacer. Eso disminuye bastante los sonidos. A mí me ha ayudado muchísimo, la verdad, porque a mí me daba problema porque a veces cuando había tormenta y ustedes se han fijado, se escucha bien feo, guys, así que, o cualquier cosa, pues uno no tiene control a veces de los sonidos porque está fuera de nuestro alcance. Tal vez nosotros podemos tener controlado un poco el de nuestra casa, pero no el de los demás, ¿verdad? Así que pues pueden hacer eso. Eso minimiza bastante lo que es el sonido. Les voy a mandar una foto de cómo es. Lo buscan el nombre en Google y lo descargan. Y es completamente gratis. No es para hacerle ninguna promoción para nada, sino que pues yo entiendo que a veces es muy difícil, créanme que esto ayuda muchísimo. Vaya, ahí se los mandé el nombre de la aplicación. Así que pues eso, guys. Y si usted está consciente que en cualquier dado caso usted va a tener alguna actividad o algún inconveniente, ¿verdad? Siempre déjenoslo saber, ¿verdad? Y díganos, por ejemplo, teacher, mire, al día de ahora vamos a hacer fiesta aquí toda la noche y pues voy a estar participando poco porque no, tampoco me puedo ir a la calle, teacher, o cualquier cosa, ¿verdad? Siempre déjenos saber. Y la participación activa es muy importante, guys, para que usted pueda obtener el 100% de su aprendizaje, de verdad. Créame que pues muchos de los que estamos acá hemos tenido la experiencia de que realmente el que participa aprende y es así, ¿verdad? Así que pues ayúdeme que su participación sea súper activa, guys. Que ustedes siempre participen conmigo en esta clase. Yo se lo voy a agradecer mucho. De verdad es que a mí me gusta que la clase no sea tan monótona, ¿verdad? Trato de hacerlo no tan así, aunque a veces las actividades o probablemente el programa, ¿verdad? Tal vez no es exactamente como libre para nosotros poder hacer muchas actividades que se diga. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar los lineamientos de INSAFOR y créanme que muchos de esos lineamientos tienen mucho sentido para que nosotros no podamos utilizar materiales terceros o podamos hacer actividades que realmente no van, ¿verdad? Entonces, nada más con eso, un poco de paciencia, pero por lo demás, guys, tratando la manera de pues, que al menos se trate de ser un poquito más diferente o tratar de traerlo de alguna estrategia, alguna técnica diferente, pues porque yo sé que ustedes probablemente están cansados, aburridos, tienen sueño, quieren estar con su familia. Es tan comprensible, guys, y por eso tratamos de hacerlo de esta manera. ¿Ok? Así que, pues, de mi parte voy a hacer todo lo posible para que ustedes aprendan y que no se me aburran, guys. Pero sí necesito su participación extrema. Bueno, Daniel, está bien. Ay,
Perdón, Ezequiel. Bueno, ya vamos a ver eso porque sí yo veo bastante Daniels por acá. No nos vamos a confundir, ¿verdad? Gracias, guys. Bueno, vamos a irnos con la parte de tareas y evaluaciones, guys. Eso es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿sí? Ustedes, estas evaluaciones, ustedes las van a poder hacer en lo que es la plataforma, ¿sí? Ahí van a poder hacer las evaluaciones con muchísimo gusto. Las pueden hacer todas las veces que sean necesarias, todas las veces. Acá el propósito es que usted aprenda, ¿ves? Ese es el propósito, que usted aprenda, así que no se preocupe, usted lo puede hacer las veces que desee. Aquí el propósito es que usted al final sepa que al final usted pudo hacerlo, ¿verdad? Y no solamente lo copió o alguien más se lo hizo, pero lo hizo la primera. No, practique, practique hasta que lo pueda hacer. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Después de cada clase hay 5 preguntas de acuerdo a la clase que usted ya vio. Y pues lo puede hacer, como le digo, las veces que usted desee. Después de cada clase. Quiere decir que usted al final de la semana, digamos, vamos a empezar lunes, terminamos el viernes, 5 días. Usted al final va a entregar 5 tareas, ¿verdad? Una el lunes, una el martes, miércoles, jueves y viernes. Usted el viernes antes de la medianoche, usted me ayuda a que todo eso esté cubierto, ¿verdad? Todo eso esté completado. ¿Por qué? Porque la tercera observación, el tercer punto que está acá es que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Instafor semanalmente. Yo mando el registro después de la medianoche de ese día para que ellos ya lo tengan semanalmente. Por eso es que cada viernes usted tiene que estar seguro que usted completó las 5 actividades de los 5 días que ya habíamos estudiado, de los 5 temas, ¿ok? La fecha límite para terminar el examen medio, y discúlpeme acá porque de hecho hay un error. Acá dice martes 10 de mayo, pero realmente la fecha límite ahorita se la brindo. Comenzamos el 13, quiere decir que para el midterm exam nosotros vamos a tener que tener completo eso el 24 de junio, viernes, ¿ok? Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo anoten. Viernes 24 de... Teacher, hay Día del Padre. Ah, sí, tiene razón, ¿verdad? ¡Guau! No, pero fíjense que yo no sé realmente, no me han dicho nada. Normalmente ahora es asueto, ¿verdad? Siempre ha sido asueto. Ay, yo no me doy cuenta porque yo no tengo asuetos, pero bueno. De verdad yo no tengo asuetos, pero ok. Es asueto, esperemos que realmente nos pegáis. No les puedo decir porque a mí no me han confirmado. Es el 17. Pero voy a preguntar. Viernes, ¿verdad? Va, déjenme ver, a ver si puedo ver por acá. Fíjense que sí, porque no está en la asistencia. Bueno, vamos, no sé, guys, miren, no sé. Porque acuérdense que a mí me lo tienen, nos lo tienen que avisar. ¿Qué tal que mejor quedamos así? Porque no voy a dar una información que no se me ha dado a mí. Obviamente, pues yo sé que descansamos el Día de la Madre y usted me dice, teacher, no, pero es que nos tienen que dar asueto. Ok, pero que no sea de parte mía que ese día que va a ser asueto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, guys, no me lo han confirmado y no vaya a ser, ¿ok? Así que, pues, por el momento... Sí, yo digo que no sé todavía, ¿ok? Así que vamos a manejarlo una semana. Si en caso tenemos asueto el viernes, guys, quiere decir entonces de que vamos a retrasarnos un día, ¿verdad? Entonces quiere decir que este examen lo tenemos que tener listo para, déjeme ver, 24, 27 de junio.
pero quedemos ahorita que el 24 y ya esta semana verificamos eso, ¿les parece? Porque no quiero dar falsas expectativas. Así que pues, el midterm exam debe estar completo antes del viernes 24 de junio, que realmente es la segunda semana del curso, o sea, la mitad del curso, ¿ok? A finales de la segunda semana tiene que estar completo el midterm exam. No lo puede completar ahorita porque no hemos visto los temas. Una vez que usted vea el tema, puede hacer ese midterm exam. La fecha límite para terminar el examen final es el, ahorita les digo, si no nos retrasamos sigue siendo el viernes, ¿ok? Si no, todos lo aplazamos para lunes. Déjeme ver, sería 1, 2, 3, 4, sería el 7 de julio. Solamente deme un segundo. Confirmo un detallito por acá. Les dije el 7, ¿verdad? Fíjense que me parece el 11. Puede ser que sí, 7 de julio. No, 8 de julio tendría que ser. Fíjese que sí, el fin del curso me aparece el 11 de julio. Vaya, vamos a dejar, como les digo, yo no les puedo confirmar esa información, pero todo se ve de que sí, obviamente el viernes lo van a dar como asueto porque en sí el curso termina el lunes 11 de julio. Quiere decir que sí están, ¿verdad?, aplazando un día ahí, retrasando un día 11 de julio. Vaya, entonces el examen final, este sí, va a ser, tiene que estar completo antes del 11 de julio, que es el último día que tenemos en el curso, ¿ok? Y el manual, guys, puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza, como les decía anteriormente, materiales de tercero en ninguna sesión, ¿sí? Así que no sé si tienen preguntitas hasta el momento acerca de las tareas y las evaluaciones. Les quedo pendiente acerca del asueto del Día del Padre para reconfirmar, ¿ok? ¿Tienen preguntitas, guys? No questions? Ok. Let me continue then. Let's continue. Guys, la asistencia debe de estar al 100%, ¿ok? 100% de la asistencia en todas las clases, lo cual quiere decir que debemos de cumplir con los 120 minutos de la clase, ¿verdad? Ya que pues los 120 minutos es lo que genera la asistencia efectiva por cada sesión, ¿sí? Guys, yo pues siempre se los he dicho en que siempre pues explicamos esto. Yo sé que pues alguna de las veces vamos a tener alguna emergencia, ¿verdad? Algún inconveniente. Mi recomendación es que usted tenga full comunicación conmigo, no porque yo le vaya a dar permiso, porque guys, siéndole honesta, no puedo brindar permisos, no puedo yo decir, ok, tiene permiso de hacerlo, no, tiene permiso de faltar clases, no puedo. No están permitidos los permisos, guys. Así que pues, en ese caso, mi recomendación es la siguiente, depende del caso que sea, usted déjemelo saber, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué dicen SAFOR? Pues en casos súper de urgencia, de emergencia, ¿verdad? Déjemelo saber. Pero ¿qué tal que usted me dice, teacher, mire, no puedo porque tengo una cena o tengo esto, ¿verdad? Mi recomendación es que usted se conecte, guys. Conéctese y trate de estar en la clase. Como le digo, yo no puedo darle permiso. Pero si usted puede estar un momento como oyente, déjeme saber, teacher, mire, yo voy manejando, yo no he salido del trabajo, pero me voy a conectar. ¿Por qué? Porque acuérdese de los minutos, qué tan importantes son que al final usted llegue, ¿verdad?, a la asistencia para poder graduarse y seguir en el siguiente curso. Entonces, usted conéctese para que los minutos le queden ahí, pero por favor, guys, es muy importante que si usted me dice, teacher, mire,
voy manejando, voy en una cuestión súper importante, ok, entendemos, ¿verdad? Conéctese, diga, siempre diga la palabra presente en sus asistencias, no se quede ahí, pero no diga nada, ¿verdad? Es como que vaya, usted se conecte todos los 120 minutos, pero jamás, jamás usted diga nada. No encienda la cámara, nunca me diga presente al momento de pasar la asistencia. A veces, al final es por gusto que se conecte, porque al final no cuenta, ¿sí? Cuenta que usted, la asistencia, como dice en el siguiente, en los siguientes puntos, la asistencia se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Ese es como se toma como válida, ¿sí? Si no está eso, entonces aunque usted aparezca ahí conectado, no se toma como asistencia. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Y como les digo, full comunicación conmigo con respecto a eso y después se integra la clase, pero conéctese, ¿sí? La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo a las 8:20 y a las 9:40. En este caso, creo que este punto sí se ha modificado. Estas son como lo mínimo de asistencia que se puede tomar. Anteriormente tomábamos 3 asistencias y creo que pues el curso anterior. Pero mínimo podemos estar tomando esas 2 asistencias. ¿Ok? 2 veces, ¿verdad? Por toda la clase. Ya pasamos una en este momento. Así que pues podemos pasar la otra como a las 9:40, casi para terminar. Y las sesiones 1 a 1, guys, están disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Estas sesiones son muy importantes y muy fructíferas, guys, porque al final usted tiene tiempo de que si necesita un repaso, tiene un comentario, tiene una sugerencia, necesita practicar más de un tema, con gusto tiene los 10 minutos disponibles con el teacher de manera personalizada para que usted pueda tener esa ayuda que usted necesita o para ser escuchado en cualquier cosa que usted necesite decirnos, acá estamos, ¿verdad? Así que esta sesión de 1 a 1 o 1-on-1 session la tenemos disponible. Y pues como dice al final, que creo que ya lo había dejado claro un poco antes, ¿verdad? Con la cuestión de los permisos que no están disponibles. Así que pues esto es con cuestiones de asistencia. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Ninguna pregunta. No, teacher. Bueno, muchísimas gracias. Perdón si en cualquier momento, guys, usted me manda. Oh, ok, alguien mandó un mensaje por acá. Ok, thank you. Si cualquier cosa me dejan saber, ok. Bueno, vamos a hablar entonces de Zoom, ¿ok? Que es la plataforma friendly platform que tenemos acá. Súper buena, la verdad. Recuérdense que podemos utilizar el botón de silencio cuando no estemos participando, ¿verdad? La cámara, guys, encendida. Please, vamos a hacer un uso del chat. No solamente para participación, sino que para preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Ahí está el chat disponible. Ocupémoslo, guys. Los breakout rooms, que son los rooms que ocupamos nosotros para hacer actividades en pareja, ¿verdad? Ya sea roleplays, conversaciones, etcétera, ¿verdad? Lo ocupamos muchísimo acá en este programa. Y créanme que personalmente, guys, los breakout rooms, súper buenos, súper efectivos. Hay muchos programas que no tienen breakout, no brindan esa estrategia del breakout room, y para mí son súper esenciales, guys, porque es la manera como usted empieza a soltar la lengua, empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a conocer más a sus compañeros, así que pues aprovechemos mucho esta herramienta, guys, de verdad. Cuando hagamos pareja, vamos a hablar en inglés, porque usted probablemente no habla inglés en todo el día, no tiene con quién practicar. Bueno, tenemos 2 horas, ¿sí? Esas 2 horas usted, la persona que tenga ahí en el breakout room, si ella le empieza a hablar en español, no le habla en español. Usted háblele en inglés. Y aunque le responde en español, usted vuelve a hablar en inglés
para que también hablen en inglés. Porque a veces pasa, guys, de que estamos en los breakout rooms y probablemente una de ellas empieza a hablar en inglés, pero la otra persona no sigue el ritmo. Entonces, como la otra persona no sigue el ritmo, usted tampoco, y ya empieza otra vez a hablar en español. Entonces, no, usted quédese hablando en inglés y dígale que no entiende el español, dígale. Entonces, no, guys, tratemos de hacer eso para que ustedes puedan tomar ventaja de su tiempo, ¿sí? Ya que no pueden practicar, si es que no pueden practicar, acá es el momento, ¿sí? Exploten estas herramientas, explótenlo y exploten el tiempo al máximo. Tenemos la opción también, el botón, perdón, de Ask for Help. En caso que usted esté en el breakout room, usted puede darle clic a la opción de Ask for Help, ¿verdad? Para que usted, en medio del breakout room, si usted me necesita, porque probablemente si hacemos que 10 breakout rooms, 10 cuartos de conversaciones, yo esté con una pareja o que esté con un grupo y no esté con usted, pero si usted tiene una pregunta, yo voy a ver cuando usted le dé clic en Ask for Help y yo puedo llegar a su breakout room de inmediato, ¿ok? Así que pues, como les digo, exploten esa herramienta, exploten a sus compañeros, explótenme a mí, a inglés corporativo con tal de aprender, guys. Y guys, respeto ante todo, ¿verdad? Es muy importante eso y pues cualquier cosa estamos a la orden. Para mí ha sido un placer el día de ahora hablar un poco más, dar esta introducción no solamente de mi persona, sino que también de lo que es este programa. Cualquier cosa, ustedes saben que no solamente estoy acá como su facilitadora, sino que también estoy como su amiga. Ustedes me pueden escribir al WhatsApp siempre y cuando, ¿verdad? Usted me diga, teacher, mire, fíjese que necesito esto y esto. Claro, ahí estoy. Si en algún momento yo no le respondo inmediato, probablemente esté trabajando, guys. Si usted quiere practicar conmigo, y se lo digo en todos los one-on-one sessions, en este mes, yo le digo, usted quiere practicar con alguien, practique conmigo, mándeme notas de voz, hey teacher, how are you? Y yo le voy a ayudar. Si no tiene con quién practicar, yo me pongo disponible a la de su disponibilidad para que usted pueda practicar conmigo. Cualquier cosa que necesite, estamos a la orden. Y espero, como le digo desde un inicio, que este nivel sea muy fructífero para ustedes, que podamos aprender muchísimo. Y de nuevo, ha sido un placer y un gusto estar de nuevo con ustedes. No sé si hasta el momento tienen ustedes alguna pregunta, comentario, duda, inquietud, algo que usted pueda adicionar a esto. Teacher, ya no se parece a la foto del CV. No, ya no. Mi vida ha cambiado. No, ya es que, pero ya voy a volver a hacer colocha de nuevo, Luis. Ya se me está colochando. Sí, pero ajá, hablando de otras noticias, sí soy colocha hoy. No voy a pensar que soy pelo liso, soy colocha, colochita ahí como estoy. Y no me hago el permanente, como dicen. Así soy, guys. Pero como usted sabe que uno nunca está tranquilo, ¿verdad? Así que pues, la teacher decidió arruinarse el pelo algunos meses y pues, ya ven, aquí estoy, ya no soy colocha, pero espero volver a hacerlo. Así que pues, thank you. Guys, miren, de verdad yo quiero escuchar a las personas que tenemos acá, nuevas caras. De verdad las quiero conocer, así que quisiera que please se presentaran, introduce yourself in English, all right? I know you're really good. You're really, oh, by the way, guys, English environment, eso no les dije, pero ese es algo que sí lo implementamos ya desde un nivel anterior o dos niveles que mantenemos el inglés, ¿ok? Si es posible, 100%. A veces se nos escapa algo por ahí en español, pero tratamos de mantener el ambiente en inglés, ¿ok? English environment. So, Osvin, le voy a pedir, hola, Daniel. Ahorita nos va a decir cómo quiere que le digamos, ¿ok? Porque, ay, esto es Daniel, por acá. Osvin, le voy a pedir, perdóneme que le moleste. Que ponga todo su nombre completo, por favor.
Gracias, y perdónenme, pero... Ay, qué molesta. Dicha, acaba de entrar y ya está molestando. Apenas primer clase va a decir. Pero bueno. Yes, teacher, dice Luis. Pero bueno, guys. Daniel va a ser el primero. Y luego Daniel Ezequiel va a elegir al otro. Choose another one, okay? To introduce yourself. So, guys, let's start. Let's introduce yourself, okay? I want to hear you. Who are you? You can say whatever you want. You can say, hello, my name is Noemi Olmos. You can call me Teacher Olmos. I love teaching. I dislike soccer. And I'm happy to be here. I don't know, guys. Feel free to speak. If you want to speak more than 5 minutes, go ahead, okay? But we want to meet you, all right? We want to know about you. So please, introduce yourself, guys. Let's start with Daniel Ezequiel. Álvarez, no Alvarenga. Hi. Nice to meet you, everyone. My name is Ezequiel Álvarez. I am a computer technician. I work in ACE Suiza, El Salvador, Group Sura. And I like to play music with a piano. And no soy mucho de deporte, no sé cómo decir eso. Pero soy más, I am more than technology to stay in a computer. And that's it. Yeah, I like to say to me is Ezequiel, not Daniel. Nice Ezequiel? To meet you. Okay. Mm-hmm. Great. Thank you very much for that. And nice to hear you. Okay. Nice to hear you. Nice to meet you. It's going to be a pleasure, Ezequiel, to work with you, to learn with you. And thank you, okay? Thank you, Ezequiel. I like it, that name. Let's see. Choose another person, Ezequiel, so we can continue with this. I don't know who's new to, but... Oh, by the way, sorry, Ezequiel. I just want to say that you said that you are not that is sporty, right? You can say, I'm not that sporty. No soy tan deportivo, like you don't like sports. I'm not that sporty. You can say that. I will send it here in the chat, all right? So you have it. I'm not that sporty. Okay, I already sent it to you. I'm not that sporty. Uh-huh, exactly. You love computers, is that right? Yes. Okay. But you love technology, all right, and computers. All right. Great. Thank you very much. And it's been a pleasure. All right. Let's see. Choose another person. Anyone is like Ezequiel. The other Daniel. Okay, Daniel Arquímedes. Okay. My name is Daniel Arquímedes Florentino. I am actually working at Zhongguang International in Zona Franca International. I am pattern designer technician. I make design for clothes for different seasons. I can play to the guitar, sing the song in gospel music. I don't like really sports. Only when the select is playing. I love it. Watch TV, listen to the music, see a movie. I really love
have a traveling around the world. 2 years ago, I went to the Nicaragua and visit Costa Rica. I love to visit the beach too. Only that for me. Great, thank you very much. Do you like to be called Daniel or Archimedes? Daniel is. Daniel, yes, Daniel, that's you similar think... to me. That's similar to me. Called Florentino, Daniel, Archimedes. That's okay. Similar. Daniel, you mentioned something about being a designer. Do you mean fashion designer? Are you a fashion designer? A little bit. Really? Wow. Yeah. Yes. I was studying for a year. That career, I really love that. Well, nice to know that, Daniel. Wow, that is awesome for me. So great Thank job. Thank you. And Thank I have you. Been also in Costa Rica. It's a really good country, right? I haven't been in Nicaragua yet, but yes, Costa Rica is beautiful. Thank you very much for sharing that, Daniel. Okay, you're welcome. All right, Daniel, can you please choose another person? Maybe Alexis. Yeah. Osvin Alexis. Okay, yeah. Great, thank you. Ezekiel and Daniel. Okay. Okay, nice to meet you, everybody. I am Osvin Alexis Flores. I am engineer. I work in Yongwan. I am pattern design too. I like designer cloth. I like listening music and watch TV too. Wow, guys, I wish I can have your job. I mean, I love my job, right? I really love teaching, but I really love that as well. Sorry that I interrupt you, but I was so exciting. Osbin, did you finish? Okay. All right, continuously. Sorry. No, it's that all. No, teacher, it's because you interrupt me. No, continue. I don't want to. No, it's fine. Okay. Osbin, how do you like to be called? Osbin or Alexis? Both. I prefer Osbin. Osbin. Oh, you know each other, Daniel and Osbin? You yes, know it's each mine. Other? Is your friend? He's your friend? No, the Daniel. Uh-huh, Daniel Archimedes. He's my workmate. Oh, okay, he's your co-worker. Oh, okay. Okay, great. Nice to know about you guys. All right. Osvin, could you please choose another person? And nice to meet you, okay? Thank you. Marcos Antonio. Aha, Marcos Antonio. Wow, I thought you was not here. Hello, Marcos. Introduce Hello. Yourself. They want to meet you. Okay, teacher. Sorry. Estaba en otra reunión. Entré a la que no era. Entonces acabo de entrar. You want to change course, right? Okay. 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 Continue, Marcos. Hello, everybody. Nice to meet you. My name is Marcos Antonio Melgar Perez. I work in Solution Company Publisher. I am a cashier. I am a general cashier. My favorite pupusas. All right. My favorite, my
favorite artist is Mariah Carey. I play soccer. I love play soccer. And I like song. Oh, how do you say cantar? Se me ha olvidado, teacher. Sing? You like singing? I like singing in my car or in other place. I love play the guitar. And tengo una guitarra y pues igual me gusta. Really? You have a guitar? Yes, and practicing and the guitar. We didn't know about that, Marcos. Eso no se los había contado en las clases anteriores, pero sí, tengo una guitarra y me gusta mucho cantar y pues toco la guitarra, por ende, ¿verdad? Wow. Y my favorite movie is action movie. And my favorite songs or music, sorry, my favorite music is a rock and roll. It's alternative. Se me ha olvidado, yo tengo cuántos años. I am 42 years old. Yes. No, you don't have, you are not that, you don't have that age, right? Yeah. 42? Yes, 42 years old, teacher. My birthday is next year on January. You're from January too? Wow, I'm from January. Yes. Voy a tener 43 años. In this moment, 42 years old. Really? Wow. I feel this is another Marcos Antonio. Uh-huh. How old do you think that he is? The other person, the other person say me, you have 25 years old. You are 25. And I say no. I really 42 years old. Yes, I thought you had maybe your so Spanish. No. Miren, se me pasó esto de inglés, de español, sorry, pero no sé si se lo notaron. En Spanglish. En Spanglish lo dije. Yo pensé que usted tenía sus 31 años, iba a decir, por eso, I thought you are your 31 years old. No, I thought you were 31, 32 years old, Marcos. Ooh. Yes. But okay, thank you for sharing that. Thank you, Marcos. I really appreciate it. And I hope you can play guitar later on for us, okay? Thank you. Choose another person, Marcos. Thank you. Okay. Other person? Mm-hmm. Marcos. Marcos is not here. You're and Marcos. I don't know why. Mm-hmm. Okay. No. Okay, Luis. Luis. Teacher, yeah. ¿Por qué pone esa cara? Luis, I'm happy. I'm happy because, miren, Luis. Oh my God, Luis. No le dan caso, guys. Sorry, me loqueo. Hello, my name is Luis Ernesto Garcia, I am 26 years old.
I like to practice sports sometimes. I am accountant. I work in Salvadorian Red Cross as a project accounting. I like listening to music and I want to enterprising coming soon. Wow, there are a lot of things I didn't know about you guys, but thank you. Great, Luis. Choose another person and nice to see you again. Marina Vanessa, no sé qué. Marina Vanessa Vázquez Romero, nieta a Vanessa. Perdónelo, oye, Marina. Verdad que me cruzaron el ojo. Hi. Hello, my name is Marina Vanessa Vázquez Romero. I'm from San Vicente, but I live in San Salvador. I work at Proeza. I have one daughter, así se dice, teacher. Yes, one daughter. I have one daughter. Her name is Fatima. She has 10 years old. She is 10 years old. I am business administration. Teacher, how do you say estudié? Oh, I studied. I studied at Universidad Don Bosco. All right. Only. Great. I study in other groups before, but last course I no logré inscribirme. Oh, you couldn't subscribe. Okay. And I in this group I knew. Okay. Well, nice to meet you. How do you like to be called, Marina or Vanessa? Both of them. Okay. Yes. Okay. Marina, you were in the other groups, but you were not in one of the coolest group. Okay. 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 No, I'm just kidding, Marina. Okay. and welcome, okay? Welcome. Could you please choose another person? One moment. Sabrina? Sabrina. Oh, she's very shy. Hello, it's my turn. Yeah. It's pretty... Well, it's a pleasure to see you again. I am the same. My name is Sabrina Lizel Garcia Oriana. I am dental assistant. I like listen to music, watch TV. I love to read. And that's all. Okay, thank you very much, Sabrina. Nice to see you again. Could you please choose another person? Jennifer Noemi. Okay, Jennifer. Yo sé que Mr. Jaime pensó que le iba a coger a él, pero hay que darle la oportunidad. Thanks. Mr. Jaime, it's a pleasure to see you again. Sorry, el primer día. They are best friends. Sabrina and Jaime, they are best friends. My best friend. Uh-huh. Yeah, thank you, Sabrina. Okay, Jennifer. Wow, your name is so beautiful.
Noemi, so beautiful, Noemi. Like the teacher. I agree. Good night, everybody. Nice to meet you. My name is Jennifer Noemi Mata Aragon. I am a science teacher and I work in a Colegio Dentista in Cojutepeque. I live here and I love teach and it's my passion. And also aprender. Learn? Learn. And it may be that my face is new for you and I'm nervous because I have stopped practicing for several months, but I'm start again that practicing and learn. Great. Yeah. But you are really awesome, Jennifer. Great. Let's keep it up. You can do it, all right? You can continue learning because you're really good. So don't worry. Don't worry. We are in family right now. So don't be nervous, okay? And welcome. Welcome, okay? How do you like to be called? Jennifer or Noemi? Jennifer. Why not Noemi? Okay, Jennifer, nice to meet you. And I wanted to say that we have here, oh my God, we can go ahead and create maybe one band, musical band, or maybe we can go ahead and put a school, guys, because we have a language teacher. Jaime Antonio is a language teacher. Yes, he's a language teacher. Is that a literature teacher? Literature, right? I am a Spanish teacher, please. Okay, sorry, Spanish. Spanish. But it's part of the language, Spanish. My special is lenguaje y literatura. Okay. So literature, right? Literature. Yes. I love literature, yes. And we have a physical education teacher as well, Christian. I don't know why he's so quiet today, but he's not like that. Physical education, he's asleep, right? Yes, he got asleep. But Christian. Yes. Hey, Christian, hello. So Christian is the other teacher. How are you? And now we have a scientist teacher, right? Great. Okay. So thank you, Jennifer. Could you please choose another person, Jennifer? Another person who wants to go and say? Yes. Many teachers. Jennifer, another person? Maybe Julio Cesar. Christian, go for it, Christian. Hello, my name is Christian Lopez. I am physical education teacher. I work in Escuela Bilingüe Maquilisba. I don't know. We don't know as well. One more. Yes, Chris. Only that. No, what do you like? What do you dislike, Chris? Okay. I like run in the morning before to start my work. I like practice sport, but I love soccer. You're a morning one, right? My morning person, yes. Right? I'm not. But I am a morning person at the end. Even though I don't want it, but I am.
Okay, great, Christian. Could you please choose another person? Let me see. Alexis Flores. Uy, he already passed. Really? Yes. He likes to be called Osbin. It's a pattern design. You see, Osbin? I remember. I know. Que levante la mano el año pasado. Everyone, Christian, you're the first one. I mean, the second Marco. One. Marcos already passed, Christian. Julio César wants. Julio César. Ah, Julio César. He was like that. He was in the darkness because he didn't want to pass. Julio, we want to meet you, Julio. Don't be shy. Hi, good evening. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you. Meet you too. Yes, well, my name is Julio. Julio Merino, Julio Cesar Merino. And I live in Santa Tecla. Yes, I like in my free time, visit I'm my son, I'm my grandson. I love it moment. Great. Yes. It for me great. It's great time. I like in football soccer. I am playing football soccer good. Yes. I ¿cómo se dice? Tengo mi edad, ¿verdad? Oh, I am. Yes, I am. I am. 20. 25. Oh, wow. Thank you. You say that. Say the age. But say now, Marcos age. Yes. 15 seat. Really? No. Yes. Yes. Really. No kidding. I'm not kidding. Really? yes. Everyone looks young here. Thank you. Ya me dicen cuántos me calculan a mí hoy. Pero ahorita piensen. Yes, 30. Julio. You kill me. No, but you will tell, really? You will tell me. Don't worry, Julio. Okay, okay. Let's continue, Julio. Oh, sorry. In my world, I am born in distribuidora de food. I am person sales. Oh, really? Great. Yes. Okay. In my world, have 12 years. Wow. Yes. I am good working. You still like that? Yes. Yes. I don't know. I think it's all great. Okay, Julio. Now it's time for you to sell me those pair of earphones. Okay. Okay. You okay. Now you sell me that pair of earphones. 1 minute, teacher. Sorry. Excuse no, me. No los puedo vender. Dígame, yo los ocupo. Okay, okay. Guys. I use English little. Okay, I do understand. Don't worry. I understand. Yes. I'm just teasing you. Okay. No, it is because in the place where I was working before, we got a lot of training about how to sell
things, right? How to be a bestseller and all of this. So we did a lot of role plays in order to practice and practice and about how to sell this, about how to sell that, etc. So that's why I say, okay, now it's time for you, Julio, to sell me those pair of earphones. But I was just kidding, all right? Thank you, Julio. Could you please choose another person? And nice to meet you. Nice to meet you, too. Choose another person, Julio. Thank you. Okay. No, I don't know. I Lisette, Kenny, is me. Lisette. Yes. thank you. You're very nice. All right. Thank you. Hello, good night, everyone. I'm Lisette, and I am 21 years old. And I'm a quality auditor, but I would have liked to be a nurse. My favorite band is Coldplay, and my favorite hobby is sleep. Only that. Yes, yes. That is my favorite hobby too. That's my favorite hobby. My bed is my best friend. Hey, Jaime, but what about Jaime? Just after. Oh, okay. I got you. Okay, thank you. Thank you, Lizette. Nice to see you again. Choose another person, Lizette, please. And thank you for sharing that with us, okay? Jonathan, I believe, is driving. Mabel, she cannot do it right now. So, Angeles, Stefania, Fatima. And who else is missing? Fatima. Kenny, Lisette. Hi, Kenny. So, Lisette. Fatima. Jaime también is missing. Fatima, go for it. Jaime was like, teacher, why me? Hello everyone, my name is Fatima Aguilar Marquez. I like ¿cómo es? Me digan. I like to be called. To be called Fatima. Okay. I work in Meliora in payment. And I have 32 years old. Yes. You are liars, guys. Thank you, Fatima. That's it? That's it. Okay. Thank you, Fatima. Nice to see you again. I'm happy you're here, okay? Okay. Choose another person, Fatima. Please. Kenny? Hello, good evening. My name is Kenny Cuellar, Kenny Lizette Cuellar. I'm an accountant. My hobbies are play soccer and watching movies. It's a pleasure to be with you again in the learning English. Great. Thank you, Kenny. It's a pleasure for us as well to be with you, okay? Thank you. Nice to see you again. Kenny, would you like to choose another person between Jaime and Estefania? Because they are missing. Oh, Jonathan, Jaime, and Estefania. Jonathan, Jaime, and Estefania. The lady. All right, Angela Estefania, thank you.
Hi, good evening. Good evening. My name is Stefania. I am 29 years old. I live in Soyapango. I am a secretary, and actually, I am a student business administration at the university, and I like listening to music. That's all, teacher. Thank you, Stefania. Nice to hear you again. So, Jaime or Jonathan? Stefania. Jaime. Jaime, okay. Go for it, Jaime. Okay, good evening, everyone. My name is Jaime Antonio Velar. You can call me Jaime. And I work at Escuela Bilingüe Marquilis. What I am a Spanish teacher. I like the port. I train in martial arts and mountain bike. And I like to play soccer. play basketball. Okay, but you don't soccer. I like play soccer too. Oh, okay. Thank and you. I am 20 years old. And okay. He's the only one to say the truth here. I am a 20 years old and 18 of experience. Where are your filters? Mr. Abelard, your filter. No, yeah. I am a 38 years old. Ah, okay. Okay. Now you became a liar. Everyone is 20 here, okay? Okay, Jaime. Let's go with Jonathan. Hello. Hello. Can you hear me well? Hello? Can you hear me? I'm sorry. Go for it, Jonathan. Hello, hello. Can you hear me? Now we can hear you. Go for it. Okay. Hello, everybody. My name is Jonathan Gonzalez. Can you call me Jonathan? And I am a sales manager in Pale Issue Source. So I have 35 years old, and it's a pleasure to stay with you today. I have one son. It's my passion to take care of him. So one of the things that is in my favorite is stay with him. I have two nephews, yeah, right? And I like so very much the kilt. I think it's the most beautiful thing that we can see, we can make in the life, yeah, right? So let me see. I like play music. I can stay at the same time when I am driving on my car, when I am working every the time. I like hear music, right? And in my free time, I like travel. I like go for all the place that is new for me. For example, in this moment, I want to know there is a place in the litoral that I don't know. The name is Cafe Santa Cruz, I think. Yeah, and that's all, I think. Right. Okay, Jonathan, take us with you. Okay, take us with you to that place. All right, we want to go as well. So thank you, Jonathan. Yes, it was nice to hear you. Yes. Yes, definitely. All right, guys, thank you. Thank you. So guys, thank you very much for
you know, sharing your life, okay, sharing about you. For me, that is very important to know about you guys. You know your needs, know what you really need during this learning process, okay? So guys, sometimes it's difficult to get to the one-on-one session to meet you, because sometimes the one-on-one session is until the end of the course. And I don't have chance to meet you. I don't have chance to know more about you. So I would like to tell you that if by any chance you have any comments, anything that you need, like for example, you can say, teacher, you know what, teacher, I really like, or I really learn by practicing role plays. Oh, you know what, teacher, I really love learning practicing listening sessions. Or you know what, teacher, I really love that activity. Let's repeat it again because I learn a lot. You can go ahead and provide me those type of feedbacks, guys, because this is the way that we can do it better, okay? So this is something that I will ask you. Le voy a pedir, guys, and I will say that in Spanish. Si algo usted cree que puede, podemos repetir alguna actividad que usted le ayudó mucho y me diga, de verdad, teacher, mire, fíjese, ¿sabe qué? Esa actividad que hizo, de verdad me ayudó un montón. Personalmente, escríbame y dígamelo, porque a veces llegar hasta el 101 para saber eso es bien difícil, porque a veces el 101 lo hacemos hasta el final del curso. Y ya, ¿para qué? Bueno, sí, podemos mejorarlo después, pero igual yo quisiera al inicio, guys, si ustedes vayan como tratando de diagnosticar, ¿verdad? La clase, su cómo va su aprendizaje, qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó. Y mándeme un mensaje y me lo dice. Sí, porque a mí me gusta ser muy abierta con los feedbacks, que de verdad conocer sus necesidades. Por ejemplo, yo a todos le pregunto, okay, ¿cuál es la parte que más le cuesta? Listening, reading, speaking, and writing. Y ahí yo le voy dando consejos de cómo podemos hacer para mejorarlos. Entonces, usted puede hacerlo individualmente. No me tenga pena, mándeme un mensaje en WhatsApp, incluso los que ya conozco, guys, para que vayamos mejorando, ¿sí? Y vayamos aprendiendo. Así que pues, please, no, les dejo esa tarea, vaya. Lo voy a dejar como tarea de verdad. Que cada quien me escribe y me diga, tal vez a la quinta clase, ya cuando tenga más o menos un diagnóstico, cómo le gusta aprender más, qué actividades cree usted que usted aprende. Y le voy a mandar un link del tipo de aprendiz que usted es, porque eso es muy importante, saber qué tipo de aprendiz es usted. Si es un auditivo, si es un aprendiz visual. Yo, por ejemplo, soy muy visual, no soy auditiva. Que es un aprendiz que, valga la redundancia, aprende haciendo las cosas, que es kinestético, etc. Así que, pues, eso me importa mucho conocerlos para yo poder acoplarme a sus necesidades. Así que, please, me ayudan con eso, porque recuérdense que mi perspectiva no es la misma que la de Julio, que la de Luis, que la de Kenny. Todas son muy distintas. Probablemente no voy a poderme acoplar a todos para satisfacer las necesidades de todos en un mismo momento, pero podemos ir día por día satisfaciendo necesidades de todos ustedes. Así que pues nada más eso. Y guys, the topic for today is really easy. El tema de ahora es muy fácil. Yo preferí tomarme más el tiempo de conocerlos, escucharlos, que eso es muy importante. Pero sí necesito hacer un review de este tema el día de ahora por la tarea que tenemos. Así que let's switch to Spanish. Let's switch to English. And we will start with the topic that we have for today. Any questions so far, guys? Or no questions? Teacher, take it easy. Ya está mucho, lo tomé easy, hijo. Está mucho. No sé así, Luis. Luis, please, Luis. Guys, it's so hot the place where I am. De verdad. Teacher, no pasó la segunda lista. No, no le he pasado todavía. Ya la vamos a pasar antes que nos vayamos. Como ahora son dos, así que no hay mucho problema, right? Pero, let's go ahead and share the screen, okay? Voy a compartir la pantalla. I believe you have the screen, right? Do you see the screen? Yes? No? Maybe? Yes, teacher. Yes.
Yes, teacher. Okay, great. So guys, today we will learn about how to use can and can't, all right? You are in beginner six, and this is the class number one. First of all, we will have a speaking practice, which is on the page number 10. Before going to this speaking practice, because of the time, guys, I will ask you to go directly to the other exercise that is on the page number 10. So let me share with you the manual. Le voy a mandar el manual en este momento en el WhatsApp. Está en el WhatsApp todo, guys. Le voy a mandar el link del WhatsApp de nuevo por acá para los que no están todavía. En caso you don't have the link, all right? Y le voy a mandar el manual por si algunos no lo tienen, pero para los demás, open the page number 10 in the manual, please. Abran el manual y abran la página número 10, page number 10. Teacher, el manual ya lo podemos descargar de la plataforma, ¿no? Yes, sir. Y ahorita se lo mando en el WhatsApp. Ah, ok. Usted tiene experiencia. Right. Somebody has problems. Oh, let's see. Ahorita se los mando, guys. My students. Ok. Ahí se los mandé ya en el WhatsApp. And I work for ABC Motors, and I work with them for about 2 years. Vamos a cancelar la clase rápidamente. Discúlpame. Si tiene experiencia. Julio. Oh, ok, Julio. Creo que ahora después de esta clase sí lo va a poder entender un poquito mejor. Perdóneme, porque como estábamos... Mm. Y esa okay, es la. No problem. Esa es no la problem. This is the number one? Yes, is el second. Second homework. Yes, yes. Oh, I am finished. I am finished. Wow. Order, okay. Thank order you, Julio. Homework. But. Always is my problem esa parte es mi problema siempre. No se preocupe, teacher. Julio, perdóneme, lo que pasa es de que como acabamos de comenzar, vamos clase y después tarea. Como no hemos visto eso, pero ya casi. Es para que lo tenga en mente. O sea, ok, I got tranquila. Your point. Yes. Lo voy a revisar. Uh-huh. Muchas yes. gracias, Julio. Are you thinking? Thank you. All right, so guys, okay. Todos tenemos el mano. Page sure. number 10. Mm-hmm. I in this moment, I introduced the WhatsApp. Oh, okay, let me resend it to you. One second. Okay, I resend it to you right now. Thank okay. you, teacher. Oh, it's my pleasure. Guys, basically, today, as I mentioned, we will introduce this topic, which is can and can't, all right? This can't or can't is used in order to talk about abilities, when you want to name your ability to do something. For example, I can say, I can play the piano, I can play the guitar, I can play soccer, or I can say, I can't play soccer. I can't play video games, all right? I can't manage Excel, for example. I can't manage Excel at all. Let's say that's an example. So that's an ability that you have. So whenever you use can, which is an affirmative, and can't, which is a negative, it is in order for expressing abilities. And we use can't when you don't know how to do something, okay? That is the contrary. Can't is for you to say something that you cannot do, an ability that you cannot do, okay? It's the contrary. Can is the ability and can is something that you cannot do, okay? For example, I can play the piano, okay? But I can't play soccer. Okay,
We're talking about abilities. Let's repeat after me, because this is very important to pronounce, guys, whenever you are saying it. Can. Oh, give me a second. Let me go ahead and point it. Okay. All right. Can. Repeat after me, guys. Can. 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 If you see my mouth, guys, if you see my mouth, I left my mouth open. Dejo la boca abierta. Can. Okay? Now, let's repeat the next one. Can't. 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 Good. Can't. T at the end. Can't. Can't. Can. Can't. Can't. Very good. Can. Can. Very good. Let's repeat after me. Those are four examples. I can speak three languages. I can speak three languages. I can speak three languages. Once again, I can speak three languages. I can speak three languages. I can direct small projects. I can't use spreadsheets, but I learn fast. I can use spreadsheets, but I learn fast. Let's repeat after me, guys. Guys, are you able to? Hello, hello. Sorry, guys, my internet stopped working. All right, that was the reason why I stopped doing it. It's to internet, your internet. So let me continue sharing. Sorry, I was able to connect to another network because my network is not working. So I was able to connect to another network, thankfully. Okay. Let me get a second. Let me see if not it works. Los dejé hablando solos, perdónenme. One second, I just want to make sure. Guys, ¿me escuchan? ¿Me ven todo bien? Sí. Ok, perdón porque me conecté de nuevo a la otra red. ¿Saben que alguien está viendo tele o está escuchando algo? Y solamente quiero saber si es British English o no. Yo soy yo la que estoy escuchando de más. No. Soy yo, ¿verdad? Ah, ok. No, pero es que escucho... Escucho como que fuera una película y es British English, como inglés británico. Se escucha así. Pero creo que fue porque mi internet ya estaba mal. Entonces se escuchaba distorsionado, ¿verdad? Ay, no, pero ok. Guys, si me escuchan bien, me van avisando, please. Si me escuchan mal o algo, me avisan. Ok. Hey, teacher. Thank you. Sorry. Okay, so let me continue sharing the screen. I do apologize, guys. All right, so I was repeating this word. I can't use this program, but I am a fast learner. Let's repeat after me. I can't use this program, but I am a fast learner. I can't use this program, but I am a fast learner. Very good. Very good.
Okay, guys, so let's do these sentences. Let's complete the sentences together, okay? Let's do it together. Complete the sentences with the appropriate form of can. All right? You can say either can or can't. Can or can't. So can. I'm sorry. Can't. I can't help you today. Can't. I can't or I can't. Can't. I can't. Can't. There you go. Very good. Can't. Esa es la diferencia que quiero escuchar, guys. Good job. Sorry, it's my key. My keyboard. Can't. Can't, like wow. The Barbie's boyfriend. Really? Okay, can't. What about the next one? I just can't manage to wake up on time. I'm always late. Can't, right? Can't. Negative. I can't manage. Very good. Guys, whenever you say can't manage, es que verdad no puedo manejarlo. I can't manage. No puedo manejar esto. O sea, no puedo hacerlo. That's the meaning of I can manage. I can manage to wake up. No puedo dominar esto. No puedo controlarlo. ¿Me entienden? I can manage. I can manage. So, look, it's right there. Can you see it? It's can, so obvious. Can you, so obvious. Can you see? Can or can? Can you can, see? Can. In positive form. Positive, right? Can you see it? Can you see it? Can, de la habilidad de ver. Can you see it? All right. Very good. Affirmative form. Affirmative form. Very good. What about number four? I? Can. I can speak German. I can, right? I can speak German. Can. I lived in Germany for eight years. Number five, she doesn't have a driving license. She can drive a car. Can't. Negative form. Exactly. But here in El Salvador, if you don't have, well, now it's complicated, right? But sometimes here in the South, if you don't have a driver license, it doesn't mean that you cannot drive, right? By the way, guys, you can say can't or you can say cannot, all right? You can say can't or you can say cannot, okay? Cannot or can't. Sometimes because of the listening, you know, listening skill, sometimes you can say cannot, I cannot, but you can say can as well, okay? Can't. Barbie. Okay, Sabrina, oh my God. All right, guys. So, look, just as a reminder, can is used for ability, all right? And can't is used when you don't know how to do something, cuando no saben cómo hacer algo. So, prácticamente al final, esto expresa su habilidad de poder y no poder hacer algo. ¿Yes? ¿Y en qué momento, en qué tiempo se hace? Present. Presente. ¿Ok? Present. Te lo digo esto because I believe tomorrow we will have another topic. But tomorrow as well, we will have a practice about can and can't as well. Don't worry, okay? Tomorrow we will continue with this topic. And you know what? It's time to go to bed. It's almost 10. So the class is finished, guys. Thank you very much for joining this class. I want to say congratulations for being in this module number 6. You almost in intermediate, guys. You are not going to be basic anymore. And a round of applause for you, okay? I'm so happy to see you again. I hope I can see you tomorrow. And I will go through the attendance list really quick right now. ¿Me ayudan con la attendance list, guys? A decir presente, please. Y si es posible encender la camarita cuando digamos presente. Así que pues nos vemos, como les decía, el día de mañana. Los que ya me han dicho presente pueden desconectarse con muchísimo gusto. El one-on-one session para ahora lo vamos a hacer con Ángel Estefanía Marroquín. Si no es mucha molestia, Ángel Estefanía se puede quedar conmigo. 10 minutitos. Ok, teacher.
Thank you very much. Okay, guys, have an amazing night. Have a good sleeping. Get rest. See you tomorrow. No se desconecten ahorita hasta que pase la lista y digan presente. Okay? See you tomorrow, guys. Bye-bye. Take care. Me despido ya para no después quedarme así, pero sí, esperemos la lista un momento. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Thank you. Cristian Josué López Pérez. Present. Daniela Arquímedes Florentino García. Guys, perdonen que les vuelva a decir el nombre mal ahorita, pero ya lo reporté. La cosa es que no lo he modificado yo, ¿ok? Ok, present. Thank you. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. I remember. Estela Mabel Orellana. Present, teacher. De hecho, le voy a decir cómo está la lista por cuestiones de auditoría. Ok. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, good night. Good night. Bye, guys. Bye, Daniel. Bye, Ezequiel. Bye, Cristian. Bye, Ángela. Oh, Ángela, no, you know. You don't, please. Jennifer Noemí Mata Aragón. Bye, Jennifer. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. Goodbye. Julio César Merino González. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, Julio. Take care. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Luisette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Bye-bye. Linda Magali García Montaño. Have a good night as well. Present, teacher. Bye, Maggie. Bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Thank you. Bye-bye. Take care. Marcos Antonio Mancía Gutiérrez. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez, sorry. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Good night. Good night, Marcos. Take care. Marielo Janet Cornejo Arazo. Marina Vaz, Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Good night. Bye, Marina. Good night. Take care. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Good night. Bye, Osvin. Take care. Good night. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, good night. Good night, take care. Lisa del Carmen Hernández, Miss Smith. Present, have a good night. Have a good night, Lisette and Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Bye bye, Fátima, take care. Okay, let me see, I just want to make sure. Okay. Hello, hello, Estefanía. Thank you very much for staying. Daniel, ¿todo bien? ¿Lo mencioné? No. Perdón, que justo se me quedé sin internet. No se preocupe, Daniel. Estaba recuperando. Daniel Álvarez Mejía, ¿verdad? Sí, sí, el apellido. Sí, perdón. Sí, ya lo mandé y todo. Muchas gracias, Daniel. Que tenga una excelente noche. Cuídese mucho. Solamente, ¿verdad? Se acabó. Sí, diga. Sí, dígame. No, sí, ya finalizó, ¿verdad? Ah, solo sí, era... ya, no se preocupe, Ezequiel. Tranquilo, nos vemos mañana, ¿ok? Se ve un gusto. Bueno, un gusto, cuídese. Buenas noches, Ezequiel. Ok, Estefanía, thank you. How are you today? I'm tired. You're tired? Yes, I'm tired too. And today is Monday. Oh my God. Yes. All right, but don't worry. As soon as you see, it's going to be Friday. All right. But thank you very much, Estefania, for staying. I would like to ask you, Estefania, if there's anything that I can do
for you. You know, this is a one-on-one session, and I would like to talk about many things that we can improve, right? Many things that that we can improve from your end. Any comment, any feedback that you had about the last course? Algún comentario, algo que usted tal vez pudiera decir que pudiéramos mejorar más, algo que usted quisiera trabajar en este curso. Recuérdese que este es el último de básico. Y por qué no seguir aprendiendo tal vez algo más que nos pudiera ayudar, ¿verdad? Para practicar más el idioma, para manejarlo más, Estefanía. ¿Algún tema que usted quisiera tal vez repasar? Yo sé que pues estamos a inicio del curso y a veces es bien difícil decir un tema cuando no los hemos visto todos, ¿verdad? Pero el último curso, ¿habrá algún tema? De igual manera, no le quito como esa intención que si en cualquier momento, en medio del curso o al final del curso, usted piense que hay un tema que de verdad le está costando y porque ya tuvo su one-on-one no me lo va a preguntar, no piense eso, Ángel Estefanía. Usted siempre me lo puede preguntar, ¿sí? Por WhatsApp, y yo con gusto se lo contesto ahí. Le puedo mandar un video, un audio, para que lo conversemos juntos. Incluso le puedo llamar con mucho gusto, Estefanía. Claro, si está posible para usted, ¿verdad? Al final, el propósito es ayudarle. Así que, pues, dígame, Estefanía, ¿cómo le puedo dar este día? Pues, por ahorita, teacher, todo bien. O sea, todos los consejos que usted me ha dado en estos meses atrás me han ayudado bastante. Más que todo, le había comentado en la pronunciación de algunas palabras o de algunas palabras que me costaba como plantearlas, el significado, ponerlas en práctica. Creo que todos los consejos que usted me ha dado me han ayudado bastante. Qué bueno, Estefanía. Y sabe que personalmente le quiero de verdad dar las gracias y felicitarla porque sí me di cuenta, Estefanía. Bueno, de hecho nosotros tenemos esta conversación casi que los inicios de los cursos, ¿verdad? Sí, entonces, siempre soy la primera. De la primera, entonces, porque se hace pues de acuerdo a la lista. Entonces creo que el último curso yo no tuve, creo, chance de decirle eso, pero sí quería felicitarla porque vi que en este último curso que pasó, usted estaba participando más, en los breakout rooms estaba más al pendiente, y pues eso me gustó mucho, la verdad, que no solamente estuviera participando en la clase, sino que pues también en los breakout rooms usted estaba más, se veía más esa soltura, ¿verdad?, de parte suya. Y quisiera saber también si pues parte de eso pues funcionó lo que yo, tal vez los consejos, o qué fue usted lo que usted tal vez cambió o hizo, además de lo que usted ya estaba haciendo. ¿Qué cree que le funcionó? Más que todo, escuchar las canciones en inglés y ver las letras, o sea, la pronunciación. Y también me ha ayudado bastante Duolingo. He estado practicando. De verdad, dicen que sí se ha ayudado. Yo personalmente no la he utilizado porque creo que cuando yo estaba estudiando quizás no, de mi parte yo no la tuve, ¿verdad? Pero como estudiante sí me han dicho muchas buenas observaciones de ella. Sí, porque con esta aplicación, o sea, ahí le enseña de todo a uno, cómo pronunciar las palabras, cómo uno redactar por decir así, las oraciones correctamente, porque si uno se equivoca y le dice, te has equivocado en esto, o te falta esto, o no es así la palabra. Y de verdad, siento que me ayudaba algo esta aplicación, o sea, todos los días, aunque sea 5 minutos.